Estamos ante la que probablemente sea la figura más esperada del año por parte de McFarlane Toys, al menos para mí. Armored Batman Kingdom Come salió hace nada y ya la tenemos acá para review. Muchísimas gracias a Daniel Canale que me la prestó después de comprársela a los chicos de Geek Addict. Están trayendo estas figuras y cualquiera que vos estés buscando, ya que traen figuras a pedido, y si mencionás al canal, te hacen un 10% de descuento. Así que te dejo su link en la descripción. Dicho eso, tenemos la cajita típica de los McFarlanes con un arte en la parte de atrás que está bastante espectacular. Mirá cómo se está viendo esto. ¿Qué nos viene con esta figura? Bueno, ahora McFarlane está metiendo algunas cositas extra a varias de ellas. Esta no es el caso. Nos trae la basecita de siempre y la tarjeta con el mismo arte de la parte de atrás. Lo único que tal vez podemos considerar accesorios si queremos son las alas, que nos vienen por separado y las tenemos que encastrar de esta manera. ¿Y qué tal se ve esta figura? La verdad es que en cuanto a lo que es el esculpido, no tengo mucho o nada malo para decir al respecto. Me gusta un montón. Las proporciones de la figura me parece que están perfectas también, que es un problema que a veces McFarlane tiene en algunos de sus Batman, que los hace con las piernas muy anchas. Creo que dieron en el clavo en el tema de esculpido y pintura. No tiene mucha pintura, que es lo que esperamos con McFarlane. Pero el plateado, que es un color difícil de lograr en una figura económica como esto, que siempre acuérdense de que estamos hablando de un rango de lo más económico del coleccionismo que se puede conseguir hoy en día. Teniendo en cuenta eso, este plateado del jetpack me parece espectacular, el diseño me parece genial y el esculpido también está muy bien ejecutado. Por el resto tenemos pintura en la boca, que me parece que está muy bien, me parece que tiene profundidad, que no es un color piel y nada más. Y los ojos, que están correctos. El resto es plástico casteado, o sea, esto está sin pintura en lo absoluto, tal vez excepto por el plateado de acá de las alas, que es un lindo detalle que suma, pero podemos decir una figura correcta, correcta que más no se puede pedir por lo que cuesta. Vemos que los cuernitos están tal vez un poco flexionados, son de una goma muy blandita, que bueno, tranquilamente lo podemos corregir usando un poquito de secador de pelo para que nos queden derechitos como tiene que ser. Para las articulaciones, la verdad es que me sorprende bastante. No esperaba esto. Yo dije, bueno, lo vas a dejar paradito y listo, porque lo cierto es que es una figura que la dejas así y ya se ve imponente. No tiene que hacer nada más. Pones así en el display y va a brillar por sí mismo, pero ahí están mejorando las articulaciones de McFarlane. Yo no lo puedo creer. Por un lado tenemos las alas, que uno creería que esto va a limitar el resto de las articulaciones por el tamaño que tiene, pero ahora los voy a sorprender. Estas se pueden mover para adelante y para atrás bastante bien. La cabeza sí está un poco más limitada por el cuello largo que tiene acá. Sin embargo, para abajo se deja mover, para los costados un poco, realmente no demasiado, pero para arriba bastante buen rango como para dejarlo en una pose voladora. Para lo que es el torso, mirá, tux, bastante, bastante bien. McFarlane tenía mucho problema con las articulaciones de esta parte, creo que lo han resuelto. Los hombros, mirá, 90 grados sin ningún drama, tenés articulación en el codo. Logra este ángulo bastante bueno. Puedes rotar las muñecas. Algo le han retocado en las piernas que me ha sorprendido. No sé si es hasta qué punto lo beneficia demasiado, pero fíjate que tiene trabas ahora. No es que las necesitara, pero ahora cuando vos articulás, la pierna va haciendo clics y se va trabando en diferentes posiciones. Abro un pequeño paréntesis para decir que luego de la review estuve manipulando otros McFarlanes. Me di cuenta de que antes tenían trabas ya, pero no tan duras como este. Por eso que lo noté diferente. En la rodilla tenés doble articulación del amor para un rango espectacular. Los tobillos tenés un ball joint que permite girarlo y mover para adelante y para atrás, siempre y cuando lo ajustes para el lado que lo quieras mover en este caso. Así que amigos, en definitiva estamos ante un gran lanzamiento, de mis favoritos de McFarlane hasta la fecha, tengo que decir. Ya desde el diseño me gana esta versión de Batman, pero está bien ejecutada. Fallas,
pocas para lo que es el rango de precio de esto, que es de lo más económico que podemos encontrar en figuras de acción hoy por hoy. Te puedo decir que una pintura extra por el cuerpo de la figura no me molestaría a mí, para darle un poco de profundidad, realismo, que no quede solo el plástico casteado. Y lo que son las articulaciones de las rodillas, no me hubiese molestado que la parte de arriba, el conector este, fuese de color gris, ¿no? Y que no sea negro. Bueno, es ese detalle. Por el resto, la pintura que sí tiene me parece muy buena. El esculpido, excelente. Proporciones mejores que muchos de los Batman que sacó McFarlane, que siempre algo parece que tiene que fallar. Y articulaciones mejoradas encuentro, que me sorprenden gratamente. Y espero eso para el futuro. Falta de accesorios, sí, pero una vez más estamos ante algo económico, económico, y que creo que va a valer completamente la pena. Aparte de una versión del murciélago que hace mucho que no veía en forma de figura de acción. Así que más que agradecido, ojalá que McFarlane complete la línea de Kingdom Come. Si quieren conseguir uno, les dejo el link de Geek Addict en la descripción. Acuérdense que tienen 10% de descuento mencionando a BitToys. Les mando un gran abrazo y espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo.